Bueno, felicitaciones, campeón. Gracias. No puedo. No sabía ni cómo levantar, cómo se hace, no sé por qué. Yo escuchaba a tu familia que decía, ya no lo van a cargar más en las obras con esto de que nunca es campeón. Todo el tiempo era chiste puesto, que era y entraba muy bien los chistes. Pero bueno, sí, la verdad que por fin se dio, tenía muchas ganas. Lo dije después del Aquadán, creo, fue como, bueno, ya está, llegamos hasta acá. Ahora quiero ganar. Sí, ahora quiero ganar y lo dije. Y hasta hoy lo decía, por más que después, si el resultado era otro, también iba a estar tranquilo por todo lo que hicimos y porque el polaco también había tenido un gran año. Pero bueno, en lo personal cumplí el sueño de la gente de Arcoiris con todo el amor y toda la fuerza que nos mandaba es impagable. Bueno, la familia, por supuesto, Paula también acompañándote. Pablo, estos días de fierro. La verdad que sí, con los dos. Nada, no se quejó de nada, no decía, no puedo más, no, nada, me decía, dale para adelante, no afloje, porque yo en un momento no daba más, y bueno, fue el apoyo más grande. Bueno, hubo reconciliación también con Marcelo Polino, tenía que llegar ya ese pico, esa reconciliación. Y sí, salió hoy a la tarde, en realidad, las dos cositas, está Mariano buscando cerveza. También hay el coach. Hay que cambiamos dos cositas en el ritmo libre y cambiamos una hora antes del programa. Y dijimos, vamos a meter dos cositas. Y sí, lo del beso de Polino, yo había dicho... Se están echando. Sí. Había dicho, cuando me puso un 10 una vez, dije, ay, le quería dar un pico. Y a todos los que le contaba me decía, ¿por qué no se lo diste? Entonces dije, bueno. Lo voy a quedar con las ganas. Reconciliación, y la verdad que sobre todo porque el viernes tuvo hermosas palabras para conmigo, me apoyó muchísimo en una noche difícil, entonces eso lo valoro muchísimo. ¿Cómo viviste hoy esa noche difícil? Porque yo también me imagino que hoy en algún momento habrás tenido habrás sentido también la presencia. Sí, no lo quise mencionar, pero estaba presente. Esto se lo dedico o lo comparto con él, con Nico, con Jime. Siempre que nos vimos nos divertimos mucho, alguien tan joven, lleno de energía y hoy estaba presente. El viernes también, el viernes en un momento yo estaba mal y después como lo visualizaba y bueno, él tenía una energía muy linda como la que tiene Nico.